Nos encontramos con Dennis Allen, uno de los protagonistas de esta victoria de los Gorilas, que los mete en la final ante West Park, un partido que en el primer half estuvo bastante cerrado, pero al final los Gorilas sacan la casta. Dennis, cuéntanos tus impresiones de este partido. Bueno, la verdad, partido mucho más complicado de lo que pensé y pensamos todos en un principio. Un equipo que tiene mucha garra, un equipo que tiene mucha juventud y se atreve a muchas cosas. Y sinceramente, cuando nos fuimos 14-0 arriba en el juego, yo pensé que ya el partido estaba bastante manejado, pero los pelados sacaron esa garra que tienen y nos complicaron bastante. La verdad, la decisión de empezar el partido en defense, porque ganamos el coin toss, y empezar el partido en defense y tener ese primer drive en la segunda mitad y poder anotar allí, anotar al final de la primera mitad, creo que fue la clave en el partido, que al final nos dio esa ventaja, que pudimos manejar mejor el juego. Y nada, en verdad aplaudir a los West Park, porque tuvieron tremenda temporada, ganaron partidos que en papel no se veían como que pudieran ganar, y se metieron en una semifinal. Y hey, de verdad que no hay pena en perder contra un buen equipo. Me ha pasado, nos ha pasado todos hemos estado ahí, y sinceramente yo hablé con algunos de ellos al final del juego, les dije que no se rindieran, que todavía son jóvenes, que tienen mucho futuro, que son muy buenos, y nada, pero al mismo tiempo muy alegre por finalmente como Gorila jugar mi primera final, nuestra primera final, y nada, meterle con todo, porque sea Cyclones o sea Pirates, entramos como underdogs, así que hay que hacer lo que hay que hacer. The only way is through, man. Listo, Denis, gracias, suerte en la final. Nos encontramos ahora con el padrino de los Gorilas, Brandy, un pilar fundamental, sobre todo en el área motivacional del equipo. Siempre está en el huddle, siempre está en el pregame y en el postgame, siempre con sus oraciones. Nos los mantuvo hoy y sacaron la victoria, sacaron ese pase a la final. Cuéntanos tus impresiones, cómo ha visto el avance de los Gorilas, el crecimiento, sobre todo esta temporada. If you know what I'm talking about, la malicia is in the house. Primera, me tienen que hacer introducción porque a mí no me pueden entrevistar así nada más. Simplemente quiero decirle a toda esa gente de verdad que la malicia del Gorila, ya tengo 3 años, de verdad, he visto la evolución paulatinamente, cómo ha ido mejorando la condición, cómo ha ido mejorando el equipo del equipo ofensivo, la defensa de verdad que ha mejorado de una manera exponencial. De verdad, un buen, excelente quarterback, con una gran motivación. Han habido cambios de verdad en estos 3 años y creo que eso los ha llevado de un escalón a otro para mejorar su condición hasta donde hemos llegado, para ya un paso ya a la gran final. El equipo se ha reformado, se han incorporado nuevos jugadores que le han dado ese dinamismo. ¿Cómo ves el factor ese al momento de la cancha, las rotaciones? No sé, cuéntanos un poquito de cada uno de los... de cada uno en general, pero sí en la defensa y en la ofensa, esos cambios que has visto, ¿no? Creo que es como le decía el coach, el factor X es que cada uno dé
de lo cual ha ido pues tiene adentro, pues, y eso los va a llevar al éxito. Cada uno tiene ese potencial, ese gorila, por decirlo así, como siempre lo digo, que han ido desarrollando poco a poco, y he visto una gran evolución hasta en la manera de cómo compenetrarse uno con otro, y eso es la clave del éxito. Queda solamente un partido, ya lo que pasó hoy se quedó aquí, ahora queda el partido más importante de la temporada. ¿Cuál es el consejo que le das a los Gorilas para enfrentar este difícil reto? Porque sin duda va a ser un difícil reto cualquiera de los dos equipos que sea el que avance a la final. Primeramente, buen descanso, amor a la familia, que la familia venga y los apoye. No hay nada mejor que el amor familiar, esa fraternidad de verdad que les va a dar lo que necesitan, es ese último suspiro. Y simplemente hagan lo que tengan que hacer. Practiquen bien fuerte y lleven a los Gorilas a esa gran final para llevarse y capitalizar esa victoria. Finalmente, un mensaje a esa fanaticada de los Gorilas que acorpa al estadio, que los apoye. Invítanos. Bueno, señor, a todos los fanáticos de este equipo de los Gorilas, así como la Malicia hace 3 años, pues, incursionó en lo que es en el flag football aquí de Panamá. Gracias a mi amigo Luis Navas, se verá la oportunidad y siempre estoy pendiente de ellos. Es decirle, si usted tiene ese deseo y esas ganas de apoyar, venga a esa gran final y apoye a mi equipo, ¿verdad? Los Gorilas. No te contaré porque no soy referee. ¡Malicia! Gracias, Malicia. Gracias, Malicia. Oh.
Hola, ¿qué tal, amigos de Pty Flag? Nos encontramos con Josu, el jugador juvenil que hizo el gran catch en este partido de semifinal. ¿Cómo te sientes, Josu? Cuéntanos. Fue un momento cerrado el juego en el cual me metieron y me dieron la confianza, lo cual agradezco a mi equipo por hacerlo y, bueno, gracias a Dios se sacó la victoria en un juego muy apretado, con un rival muy fuerte y, bueno, a la final. Josu, como dijiste, fue un momento apretado el juego y siendo tú tan joven, el equipo te da la oportunidad de poder estar en ese momento clave. Tienes un jugador muy referente en la defensa aquí en Panamá, pegado en press. ¿Qué imaginaste de tu patrón? ¿Cómo hiciste? Cuéntanos ese feeling porque le agrada y el equipo estaba muy metido en ese momento del catch. Bueno, yo siempre he respetado a Hugo, yo digo que uno de los mejores corners que tiene la Panamá. Y cuando se me pegó press, yo di lo mejor que pude y, bueno, salió lo que se dio y metí el TD para poder tener la victoria del juego. Gracias a todos por estar aquí desde la Pty Flag. Esperamos verlos a todos en el estadio en la final. ¡Saludos! Thank you.
¿Cómo estamos, mi gente? Estamos aquí para analizar lo que será la final de PTY Flags entre el equipo de Gorillas y el equipo de Cyclones, que bueno, ya tienen una historia en temporadas anteriores de la PTY Flag, donde se han enfrentado en dos finales de conferencia. Dos finales de conferencia. Y un divisional. ¿Qué le han parecido esos partidos? Bueno, la verdad creo que dentro de toda la amistad que tenemos entre los dos equipos, sí hay cierta rivalidad. Esto ya es casi, ya es un clásico, en donde las últimas tres temporadas creo que el equipo que ha sacado de playoff a Gorillas ha sido Cyclone. Diferencias de un punto, hemos tenido juegos cerrados de 19 a 18, 21 a 20. Factor común para mí, el equipo de Cyclones ha sido que los TD al final, faltando segundos casi, Sugar. Y bueno, en ese mismo orden, no, el equipo de Gorillas, la defensa no ha podido aguantar. Creo que se espera una muy buena final de muchos puntos y un juego cerrado totalmente. Y creo que una de las cosas importantes a destacar de estos duelos de Gorillas contra Cyclone es la gran diferencia en los estilos ofensivos, porque tenemos un quarterback de pocket como es Pancho Levy, que se mantiene en el pocket y puede tirar pases muy largos y que tiene mucha experiencia y que es un quarterback de la selección, a un quarterback que se mueve muy bien en el pocket, que puede correr la bola como Dennis Allen. Entonces, creo que para la línea defensiva del equipo de Cyclones es bastante complicado tratar de contenerlo, más que todo. Y el equipo de Gorillas, tratar de no darle espacio, porque creo que Pancho es muy estudioso y ve mucho los huecos de la defensa, en este caso los huecos de Gorillas. Pero me parece que esta final va a ser totalmente diferente. Creo que el equipo de Gorillas viene en un muy buen momento, porque creo que vienen invictos. Ya han perdido un juego, pero bueno, llevan varios partidos ganando y les fue muy bien en el partido de playoff, clasificaron de primero y vamos a ver qué pasa. Pero en este caso del duelo de las defensas, la defensa de Cyclone contra la defensa de Gorillas, me parece que la línea defensiva de Cyclones va a tener que hacer ajustes para poder contener a Dennis y el tiempo que le va a dar o que va a estar corriendo. En el caso de la ofensiva, va a ser un poquito diferente. Va a tratar de anular un poquito a sus wide receivers principales, como es Sugar, como es Juan, como es Juan Diego. Y va a ser entonces un poquito complicado. Pero creo que viendo los partidos anteriores, el juego va a estar en los extra points. No sé totalmente, qué dice usted. Totalmente. La diferencia va a ser eso. Creo que el que anote los extra puntos, el que cometa el mínimo de errores, creo que va a sacar la diferencia. A todo el que le gusta este deporte, creo que van a tener una bonita final. Creo que va a ser muy buena final. Dos equipos que, como lo dijimos ya, se conocen mucho, conocen del deporte. Y nada, que gane el mejor. Bueno, estamos de vuelta con PTY Flag y ahora vamos a ver lo que pasó en anteriores partidos que se dieron entre Cyclones. Un pequeño resumen, ¿no? En la temporada pasada hubo un 12-7 en temporada regular que ganó el equipo de Cyclone, creo que fue en el estadio Suman Carrillo, un partido muy apretado y Cyclone tuvo que venir de atrás para ganar. Y en playoffs se enfrentaron nuevamente y quedó 19-18, un partido muy apretado de lo que estamos hablando, los extrapuntos. Y creo que una parte importante también analizar es qué tanto va a poder estar cada ofensiva en el cuadro, porque creo que Pancho es una persona que come bastante tiempo del reloj y se puede tomar hasta 10 minutos en un drive. Y creo que eso va a ser muy importante, el no tener tanto a Dennis Allen en el cuadro. Y bueno, en esta temporada que se enfrentaron nuevamente quedó
el marcador 24-0, una sorpresiva victoria del equipo de Gorilas, que empezó muy bien la temporada. Y bueno, ya vemos que el partido de la semifinal quedó West Park. ¿Cómo quedó el resultado? Nosotros quedamos 32-12, fue. No, un partido que empezó dominando el equipo de Gorilas, 14-0, pero después vino Alvin anotando dos TDs importantes, poniendo el juego 14-12. Pero lo contundente fue que el equipo de Gorilas anotó terminando el primer half e iniciando el segundo. Y eso un poquito hizo la diferencia para que entonces el equipo de los Gorilas pasara a la final. Sí, viendo la historia de los resultados de los últimos juegos, como decíamos, como lo comentamos en antes, va a ser una final bastante cerrada. Todos los juegos de playoff han terminado por un punto, dos puntos, extra punto, así que creo que ahí está la diferencia. Y bueno, en el partido del 24-0 de la victoria de Gorilas, que fue un poquito sorpresiva, me parece que también la diferencia fue un poco de que no estuvo Pancho. Y bueno, fue el primer partido, creo que los dos equipos estaban un poquito sin saber cómo venían. Y el equipo de Gorilas simplemente aprovechó, anotó los TDs y mató el juego rápidamente. Lo que sí me parece que el juego estuvo un poquito más apretado de lo que se vio, ya que el primer tiempo terminó 6-0, 7-0 con un solo TD de Gorilas, pero la segunda mitad fue totalmente dominada por la ofensiva y claramente por Dennis Allen. Me parece que también importante destacar, que no habíamos dicho anteriormente, que un factor que puede cambiar el juego es en la línea defensiva B2K, que ha tenido una gran temporada. No sé si fue el que más sacks hizo, pero en los playoffs se vio súper dominante contra el equipo de West Park. Y si Pancho quiere tener tiempo, va a tener que tratar de controlar a B2K como a los otros linieros. Sí, totalmente. El resultado 24-0 de Gorilas creo que no hace gran diferencia en la historia. Más que en el resultado, no creo que tanto en la historia. Se sabe que faltaban ciertos jugadores claves de Cyclone y venían, como decimos nosotros, en adaptación, tienen también personal nuevo. Así que esperen lo mejor de los dos equipos.